amigos, volvemos con mucho más de Idioma Deporte en este segundo segmento. Como siempre, seguimos repasando la actualidad del maravilloso mundo del deporte. A continuación en pantalla vas a ver lo que son nuestras vías de contacto para que te comuniques ustedes con nosotros y podamos interactuar de muy buena manera. idiomadeporte@tel.tv, ya tú lo conoces, ese es nuestro correo. Está abierto las 24 horas del día para ti, para que puedas, por supuesto, emitir algún comentario, alguna crítica, alguna duda. Con todo gusto la vamos a canalizar por acá. También estamos en el Twitter como @idiomadeportetv. Esa es nuestra cuenta oficial en el Twitter. También tenemos, por supuesto, nuestro grupo en el Facebook. Nos puedes buscar a través de todas las redes sociales en el ciberespacio. Y recuerden, amigos fanáticos, que si quieren estar informados de la actualidad del deporte nacional e internacional, pueden seguirnos en nuestras cuentas personales de Twitter, seguirnos en el Twitter, y para ver los programas de Idioma Deporte diferidos o programas viejos de Idioma Deporte, pueden buscarnos en YouTube con la palabra Idioma Deporte TV pegado. Efectivamente. Alberto, vamos a fusionar en este momento con ustedes, amigos, lo que es el panorama de la NBA y también del baloncesto profesional venezolano. Y ustedes dirán, ¿por qué? Simplemente porque todo parece indicar hasta la fecha o hasta la hora que hay un 90% de probabilidades de ver nada más y nada menos en Venezuela que a Allen Iverson. Allen Iverson, figura estrella en el mejor baloncesto del mundo. Luego fue a jugar al baloncesto de China. Luego estuvo con una breve pasantía por Turquía con el equipo del Beşiktaş. Y lo cierto es que ahora el jugador Allen Iverson más valioso de la campaña 2001 con el elenco de los Sixers en la NBA pudiera estar dando un golpe histórico a lo que es la Liga Venezolana de Baloncesto Militar con la camiseta de los Guaros de Lara, el elenco propiedad de Luis Ojo. Sí, señores, así es. Por aquí nuestro camarógrafo Juan de Santiago está asombrado. Sí, señores, lo cierto es que Allen Iverson pudiera estar viendo acción en nuestra liga. Esto sin duda alguna le daría un nivel más que propicio a lo que es el elenco de los Guaros de Lara y a nuestra liga en general. Tiene una oferta bien jugosa por parte de los Indios de Mayagüez en Puerto Rico, pero hasta ahora el gerente general del elenco de los Guaros comentaba que la oferta del elenco barquisimetano supera la del equipo boricua. Bueno, el gerente general del equipo Guaros de Lara, el señor Luis Ojo, está más que cumpliendo con su palabra de hacer valer esa camiseta. Bueno, y si traen al señor Allen Iverson, yo creo que van a vender mucho mejor el espectáculo. Sí, señores, y una postura que yo siempre he sostenido es que el baloncesto o el deporte en general, más allá de ser un deporte, también es un espectáculo, y va a ser, sin duda alguna, el ver a una figura de la talla de Allen Iverson, un MVP en alguna campaña de la NBA, como lo fue en el año 2001, vistiendo los colores de un equipo del baloncesto venezolano. Ahora sí, pasamos de lleno a lo que es la NBA, Alberto. Ayer una jornada bien completa. A primera hora jugaban nada más y nada menos que la rivalidad histórica en la NBA, Lakers enfrentándose al elenco de los Celtics de Boston. A la postre, una victoria para el cuadro de Kobe Bryant. Estamos viendo en pantalla lo que fueron las imágenes de este encuentro, que veíamos la manera como comenzaba este encuentro con Kevin Garnett y Rajon Rondo haciendo algunos malabares. Pero lo cierto es que hubo un solo equipo en la cancha, pese a ser muy reñido el encuentro, como lo fue el equipo de los Lakers. Pau Gasol, por cierto, enfrentándose a quien pudiera ser su equipo muy pronto. Recuerden que hasta el 15 de marzo es la fecha tope para realizar cambios. Se está rumorando insistentemente que Pau Gasol, el español, el catalán, pudiera estar pasando a Boston a cambio de nada más y nada menos que Rajon Rondo. Aquí veíamos cómo se entendía muy bien con The Black Mamba, con Kobe Bryant. Increíble lo que puede hacer este señor en una cancha de la NBA, Alberto. Increíble, increíble lo que está haciendo el equipo de los Lakers. Ya pasamos al siguiente resultado. El equipo de los Houston Rockets se impuso 96-89 al equipo de Phoenix Suns. Efectivamente, una gran jornada para Luis Scola, para el oriundo de Buenos Aires en la Argentina, quien anotó nada más y nada menos que 16 puntos. Patrick Patterson lo secundó con 14. Por parte de Phoenix, el mejor anotador fue Shannon Frye, quien jugó durante toda la segunda mitad con 21 puntos, su mejor marca en la NBA. El francés Marcin Gortat agregó 16 para el equipo de los Soles de Phoenix, que vieron interrumpida lo que fue su racha de 3 triunfos. Steve Nash, de nuevo, Steve Nash, el canadiense, lo vuelve a ser elegido por octava vez a lo que es el Juego de las Estrellas de la NBA. Tuvo una discreta actuación ayer el base canadiense, sin embargo, pudo apoyar un poco en lo que fue a su equipo de los Suns de Phoenix. Y el equipo de los Warriors se impuso 109-101 ante el equipo de los Nuggets con 36 puntos de Stephen Curry.
Sí, señores, gran actuación ayer para el puesto 4, Stephen Curry, su cifra más alta de la temporada, por cierto. También ayer Monta Ellis tuvo 14. Aaron Aflalo fue el mejor anotador de los Nuggets con 26 unidades. Los Nuggets de Denver cayeron de manera consecutiva número 5 en esta temporada, que veíamos el accionar de parte del brasileño Nene Hilario, quien no pudo ayudar a la causa de Denver. De Denver, Colorado. Así que esto fue el accionar de este encuentro, en el cual se lleva una importantísima victoria el cuadro nada más y nada menos que de los Warriors de Golden State. Y ven más de la jornada, completando lo que fue la jornada en la NBA en el día de ayer. Tenemos rápidamente que el equipo de Sacramento derrotó 106-101. ¿Cuándo no? Si no fue otro que Kevin Durant con 27 puntos, oigan bien, 8 rebotes y 3 asistencias, guiando de nuevo una nueva victoria al cuadro de Oklahoma, que está para grandes cosas. Esta combinación entre Russell Westbrook y Kevin Durant va a dar de mucho de qué hablar a lo largo de los años en el mejor baloncesto del mundo. Tenemos en los cortos de la NBA que el número 34 de Shaquille O'Neal será retirado de los números de los Lakers de Los Ángeles. Bueno, más que merecido, sin duda alguna. Shaquille O'Neal entre los 50 mejores jugadores de la NBA. Un hito, sin duda alguna, marcó a lo largo de su carrera de 20 años en el mejor baloncesto del mundo. Y creo que honor a quien honor merece. Y esta causa es más que justa, retirarle el número 34 a Shaquille O'Neal por parte del equipo de los Lakers de Los Ángeles. No es para nada una sorpresa. Y le brindó muchos títulos también. Sí, por supuesto. Y es una de las más grandes figuras del básquetbol de la NBA. Wilson Chandler continuará jugando en China, Edwin. Sí, señores, Wilson Chandler, que firmó un contrato con un elenco en la Liga China, en la Liga Asiática, y lo cierto es que no se ha reincorporado luego del lockout a su equipo en la NBA. Así que vamos a estar bien pendientes con el mejor baloncesto del mundo, que usted lo disfruta siempre aquí en Idioma Deporte. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos, por supuesto, a colocar a su disposición, como todos los días lo hacemos en Idioma Deporte, nuestra frase del día. La estamos viendo en pantalla. Y dice así: el éxito sin honor es el mayor de los fracasos. Esto lo diría Maradona, lo diría Don Vicente del Bosque, lo diría el portugués José Mourinho o el catalán Pep Guardiola. ¿Quién lo dijo, Alberto? Discutíamos aquí con nuestros camarógrafos, está dividida la cosa. La gente piensa que fue o fue Mourinho o fue Guardiola. Yo creo que no fue Mourinho, Edwin. ¿Qué piensas tú? Bueno, Mourinho y el fútbol da para esto y da para mucho más. Con ustedes volvemos en la próxima parte a Idioma Deporte. Ya regresamos.